Buenas tardes, maquinones, ¿cómo están pasando? Otro día más, muchachos. Resulta que últimamente venimos jugando a otro juego. No venimos jugando al Fortnite, que es lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? Porque están ahí por el Fortnite. Pero me he dado cuenta que, claro, yo al Fortnite no juego, muchachos. El otro día, sacando un poco los números ahí de cuánto rato yo jugaba al Fortnite, en verdad, llegábamos a un total de 1 minuto 43 segundos en una hora de stream. Porque claro, todos quieren jugar conmigo, pero yo no puedo jugar con 1500 personas a la vez y no me da el tiempo para poder jugar con todos al mismo tiempo. Entonces yo me tiro, nos tiramos ahí en un lugar, me van a buscar y me matan. Una cosa es enfrentarse contra una persona sola, contra dos, contra tres, contra cuatro. Ya cuando van 10 personas a buscarte, muchacho, y se resulta un poco medio aburrido, ¿no? Medio aburrido por mi lado, porque, claro, obviamente que en esas circunstancias yo me tiro, muero, me pongo a espectearlos a ustedes, me pongo a mirar cómo juegan, cómo se divierten, cómo ganan su partida, cómo se la pasan bien. Y yo comentar las partidas, me dedico un poco a comentar las partidas solamente. Solamente comento, intento de que, bueno, que haya un buen ambiente, los leo por el chat, porque estoy muerto, la mayoría de las veces estoy muerto, porque me van a buscar y me matan. Y eso se ve que a ustedes les gusta, ¿no? Que yo los comente, que se la pasan bien por ahí, pero yo no juego el juego. O sea, no estoy jugando, muchachos. Yo no estoy jugando el juego, lo están jugando ustedes. Yo solamente comparto su jugada. Comparto su momento, comparto esas risas de ustedes, comparto estar ahí, tenerlos a todos ahí juntos. Los puedo leer porque estoy muerto, pero no estoy jugando. Yo juego 1 minuto en una hora. No sé si me están entendiendo. Entonces últimamente me puse a jugar a un juego que soy bueno. No, cambié de juego, dejé el Fortnite un poco, me puse a jugar a un juego que soy bueno, que me considero bueno porque he ganado partida, me divierto con mi... Hablamos sobre el juego, estoy hablando con mis colegas, esto por acá, vamos por acá, hacemos esto, hacemos lo otro y sacamos partida. Pero no puedo jugar con todo, porque es un equipo de A3, por lo general de las veces es un A3. El equipo es de A3, que es el Call of Duty que estamos jugando ahora. Y yo ahí me la paso bien, muchachos. Puedo estar como fue ayer, que estuvimos en Twitch casi 9 horas en directo, jugando tranquilo, pero el apoyo es mínimo, no hay mucha gente apoyando, cuando en realidad hacemos directo, por ejemplo, de Fortnite, y yo soy el que los miro a ustedes, porque vamos a la realidad, yo no juego, yo los miro. Entonces, ¿cómo puede ser que yo, cuando hacemos Fortnite, y yo los voy a mirar a ustedes cómo juegan, cuando yo voy a otro juego, ustedes no me miran a mí jugar? Entonces, como que digo, no estoy teniendo el mismo apoyo. Hace más de un año y pico, 2 años capaz, que estamos streameando Fortnite. Y yo los miro jugar a ustedes. Los miro jugar. Me quedo ahí, me como el directo. Nos comemos el directo juntos. Les doy el apoyo a ustedes ahí por el chat. Los puedo leer porque estoy muerto, entonces los voy leyendo y vamos conversando ahí en el chat. Pero cuando yo me voy a jugar un juego que soy bueno, me dejan con el vacío que me dejó ella, muchacho. No están ahí. No me hacen el aguante. Entonces un poco me he dado cuenta que capaz que tengo que jugar a otro juego. No porque no quiera jugarlo, sino porque simplemente no puedo jugarlo. Jugar al Fortnite y morir. Y leer el chat. O jugar a un juego que yo soy bueno y jugarlo. Y no prestarle tanta atención al chat, porque no es que no quiera leer el chat, es que estoy concentrado con mis compañeros en tratar de ganar la partida, tratar de jugar yo, no de mirar el chat. Y el otro día me dijeron, Denis, se te subió la fama porque no nos lees, no sé qué. Es que, muchacho, si los leo a ustedes, no presto atención al juego y no puedo ganar mi partida. Yo quiero ganar mi partida, muchacho. Si juego el Fortnite y todos quieren jugar partidas privadas, y todos me quieren matar, y todos me van a buscar, y todos se divierten. Y yo no me divierto porque yo los leo a ustedes, yo no juego, yo solamente los leo. Entonces no sé si quieren que yo juegue al juego para leerlos a ustedes, y que ustedes sean buenardos,
y tenerlos allá arriba, como pasé ayer que compartí, por ejemplo, compartí en el Instagram en la historia el tema de Marquinho, por ejemplo, que metió un top latinoamericano. El otro día metió Usain, un top latinoamericano. Deiner también ha metido su top y me han compartido ahí por las historias. Yo los comparto, loco, la vida emocionante, pero claro, son todos buenos. Entonces, a la hora de yo jugar, juego con gente que son muy buena, que se vienen a mostrar a las partidas privadas, y me parece correcto que se vengan a mostrar, porque está bueno que los conozcan, que otro le pueda dar ese centro que ustedes precisan, para que digan, oh, vamos a mirarlo a aquel, porque aquel es buenardo. Pero yo no puedo jugar, yo solamente, como quien dice, soy elogiador. Yo miro cómo juegan ustedes y ustedes se divierten. Entonces también por ese lado me he dado cuenta que bueno, que no sé, irme para otro juego donde yo soy bueno y me siento bueno y la puedo pasar bien por ahí. Pero no tengo el apoyo en el chat, muchachos. Ustedes no están ahí y me da como eso, ¿no? Esa espina de que si yo hace 2 años que estoy streameando ese juego, ustedes se la pasan bien, se divierten. Muchos se empezaron a conocer por ahí, ahora hacen equipo, son amigos, juntamos un poco a la banda. Pero cuando yo estoy en directo en otro juego no hay ese apoyo, no están ahí, no conversan, no aparecen. También otro de los temas también que estamos con el tema de los moderadores, ahora pensando en el tema del canal, porque claro, hacemos Fortnite y están todos. No hacemos Fortnite y son poquitos los moderadores que hay. Entonces también ese vacío que me están haciendo ahí los moderadores, que si son 20 moderadores tendrían que estar los 20 en el chat, porque si llegan personas nuevas, ustedes son los que tienen que conversar con ellos, de tratar de, bueno, de tenerlos ahí contentos, porque yo no los puedo leer porque estoy jugando. Cuando yo estoy jugando no puedo leer el chat, cuando muero leo el chat, pero cuando yo muero y me pongo a leer el chat y no hay nadie en el chat, no sé qué está pasando con el chat, o hay 2 o 3 y los que vienen dicen, Denny, no me lee, es que no puedo leerlo, o juego o lo leo. Así que bueno, hoy va a ser un directito de partidas privadas. Vamos a intentar a ver si llegamos a los 30. Si llegamos a 30, seguiremos haciendo partidas privadas, pero no tan seguido como veníamos haciendo, porque yo no estoy jugando. Y en realidad yo pongo stream para jugar, para compartir mi rato con ustedes, para que ustedes se la pasen bien. Y cuando yo hago stream jugando a otro juego que no es el que les gusta a ustedes, tampoco me dan el apoyo que yo le doy el apoyo a ustedes cuando ustedes juegan. Yo me quedo mirándolo, yo los especteo, yo comento sus partidas, intento que salgan divertidas. Todos los clips que están acá, que están en mi Instagram, son la mayoría son de ustedes, porque yo no cuelgo cosas mías, cuelgo cosas de ustedes. Ahora últimamente me puse a colgar cosas mías del Call of Duty, porque me siento bueno, hago buenas jugadas, saco buenos clips, gano partidas. No como está pasando últimamente, muchachos. Así que nada, decirle a todos que bueno, que vamos a tener que tratar de cambiar eso. O estar conmigo cuando yo hago stream y se la bancan conmigo. O se va a poner medio complicado el tema de poder hacer partidas privadas. Veo que en otros canales también la gente está un poco caliente, un poco decepcionada, si podría decir la palabra. Porque no están teniendo apoyo. Si hacen Outfit los van a matar. Si hacen Scream los van a matar. Si hacen minijuegos los van a matar. Mis partidas privadas son de matarse. Uno nos tiramos ahí, nos arrancamos las muelas. Si muero primero, muero. Pero podés matar a uno. Podés matar a dos. Pero no podés matar a 10 que se tiren a matarte a vos. Es imposible matar a 10. Entonces no estoy jugando el juego. Últimamente no estoy jugando porque no me dejan jugar. No me dejan jugar a mí. No dejan jugar a otros streamers. Entonces los streamers un poco se están cansando de esa onda de tirarse y no puede jugar. En 1 hora, 1 minuto es poco, muchachos. Uno quiere jugar así como quiere jugar ustedes, queremos jugar nosotros también. Me pongo del lado de los streamers y decirles que bueno, video en el canal van a tener, por lo general. Voy a intentar ganar partidas y subirla. Pero no creo que sean del Fortnite, muchachos, porque el Fortnite me tiene como un poquito caliente. Últimamente estoy enojado con el Fortnite, estoy enojado con ustedes, decepcionado más que nada, porque no dan tanto apoyo, no dan tanto apoyo. Así que nada, ya saben, hoy vamos a tener privada, espero que aparezcan.
Espero que lleguemos a 30 para seguir haciendo partidas privadas. Y nada, les mando un beso a todos. Pórtense bien. Coman la comida. Código Denis Bumbum en la tienda. Y nos vimos, muchachos, esta tarde. Vamos arriba.